Vamos a cambiar de información. Los problemas en las fronteras terrestres continuaron por tercera semana consecutiva. Esto lo asegura la Asociación Salvadoreña de Transporte Internacional de Carga, ASTIC, que compartió este video grabado ayer domingo 25 de mayo a las 11:45 de la mañana, en que se observa la gran cantidad de furgones varados en la frontera El Amatillo, limítrofe con Honduras. Según los transportistas, los problemas siguen a pesar del compromiso de las autoridades de la Dirección General de Aduanas de buscar soluciones a las fallas en la implementación de la Declaración Única Centroamericana DUCA desde el pasado 7 de mayo, lo cual ha generado filas de furgones de hasta 20 kilómetros de largo.